estado planeando con Juli, que yo lo conozco desde Argentina, y con Yidá, el hacer una producción. Y bueno, acordamos, hice el guión y vinimos para acá. La verdad fue una producción pequeña porque a nosotros nos gusta trabajar así. Nosotros, la productora Wallace, trabajamos de una modalidad que somos un equipo relativamente chico. ¿Como una célula? Claro, una célula, porque es como, nos es más sencillo. Nos es más sencillo. Por supuesto, siempre estamos derivando trabajo cuando es necesario, pero el director de fotografía y yo trabajamos muy cercanos y estuvimos trabajando acá con dos cámaras, que fueron dos cámaras que hacen Full HD, pero son fotográficas. Y en realidad el rodaje fue como... fue muy rápido, porque él y yo teníamos que volver a Argentina en 10 días, entonces tuvimos 10 días de rodaje y grabamos 10 capítulos. Fue raro porque Yidá, que bueno, yo no la conocí hasta que vine al rodaje, hablé con ella y tal, pero no la conocía personalmente, ella se reía mucho porque me dijo, es que hay personas a las que los vimos y eran para ellos el personaje. O sea, yo cuando empecé a escribir el guión sí sabía que Julián iba a ser Guille y Yidá iba a ser Beatriz. Pero los demás, yo escribía un guión libre. Y de repente me traen actores que encajaban perfecto con el biotipo y con la realidad del personaje. Fue muy, muy sencillo, en realidad fluyó bastante bien. Como en todas las producciones, hubo cosas que costaron más, otras cosas que costaron menos. Pero la verdad es que no recuerdo algo que particularmente haya sido difícil. Creo que los actores estaban bastante entregados y eso facilitó mucho todo el desarrollo. ¿Tú eres cantante? No te metas, con mi compañero. O sea, escúchame, está bien, soy cantante, pero por ahora, mientras tanto, o sea, porque he visto el pollo cantor, que es un personaje de mi inversión. Y animo fiestas infantiles y me va muy bien, o sea, la verdad. No encontré nada mejor. Claro, con Beatriz. Beatriz, bueno, ahorita yo soy mi amiga. Beatriz y Guillermo, que bueno, estamos súper orgullosos, contentos, felices. La gente le gustó mucho lo que presentamos, así que es bueno también, porque esto lo habíamos visto solo el equipo y ahora que lo vea otra gente y que la respuesta sea buena, nos llena de orgullo. Para mí, Gina no tuvo mucho trabajo. Ella dice que sí. Ella es un poco histérica, un poco neurótica, un poco ácida. Soy ácida un poco, para hacer mi chiste, sí. Pero en la vida normal yo soy mucho más alegre. Beatriz es mucho más parca. Claro. Es antisocial, es introvertida. Es el lado oscuro ya. Cuando yo dice amarga, es Beatriz. Y el mío no tiene nada que ver porque, bueno, es un... Más bien, espero algún día encontrar el lado de Guille. Es un buen chico, campesino, de un lugar de Argentina que no lo conoce nadie. Vino a Perú para ser cantante, lo estafaron. Entonces tuvo que trabajar con el pollo cantautor. Y le cuesta, la vida le cuesta, y a lo largo de los 10 capítulos se van a descubrir cosas increíbles. O sea, la verdad que va a ser un éxito porque al ella ser escritora salen muchas cosas, mi personaje brinda mucho, mi personaje de Renato, Bonifaz, de Darlene y de Martín, todos tienen una característica que hace que esto sea súper nutrido. O sea, todos los capítulos que vemos nos hacen reír y bueno, vieron la reacción de la gente hoy, o sea, eso fue lindo. Hoy era la prueba de fuego. Comía todo el día. No estoy comiendo. No, mamá, no para porque estoy triste. No, en parte estoy a dieta. La leche de la locura es hereditaria. No lo digo por ti. Los personajes. La temporada termina de una forma muy especial entre nosotros dos. Eso hace que todos los otros personajes cambien y también... Claro, todo muda. Y ella, bueno, ella empieza a escribir una novela, mi personaje empieza a ver un contrato discográfico que hay que ver qué pasa. Entonces pasan un montón de cosas. Que... Sí, exactamente, claro. Es un sitcom, es una comedia de situaciones. Todos son mil situaciones. Y el último capítulo pasa algo que vos decís, o sea, ¿qué...? ¿Cómo va a terminar esto? Y que es algo bastante trágico, en realidad. Pero... ¿Volvió a tu monitor tipo novela? ¡No! ¡No! ¡Que siga! La clásica que te dejan así. Sí. ¡Tengo que esperar para la segunda temporada! Claro, más que
a lo Walking Dead. Más que ver. Y como no puedes, como está en internet, no puedes bajar el internet. Claro. Claro. Y más que ver, se escucha algo que va a cambiar todo el camino de los personajes. Y justamente lo que decías vos, lo bueno es que, o sea, claro, o sea, nadie lo va a filmar y subirlo a internet antes que nosotros, porque nosotros ya lo subimos a internet. Claro. Y ese éxito de las subidas a internet y las descargas es lo que nosotros vimos. Perú tiene mucho potencial, o sea, realmente acá hay mucha tecnología que quizás en otros países no hay. Buenos actores y buena gente, buena producción, es un montón de cosas buenas que no se juntaban. Y buena comida. Y buena comida también. Sí. Que muchas gracias, mis costillitas, porque nos, o sea, tener el estómago lleno te pone feliz también. Nos permitió grabar 17 horas de corrido, porque si no, no lo hacemos. Sí, se portaron increíbles ellos. Dale. Es enorme. Sí, para toda la gente de Insitu, les mandamos un beso grande y tienen que ver www.el202.com, todos sumados a internet. Obviamente, porque así vamos para arriba.